Disfrutaremos del encanto de la isla de Curazao, donde te mostraremos sus hermosas playas, la Ostrich Farm, la hermosa experiencia de nadar con delfines, sugerencias de dónde comer y mucho más. Esto es Movete en el Mundo. Bienvenida a Curazao. Probablemente esa será la primera frase que escuches al aterrizar en el aeropuerto internacional en Curazao. Es una bienvenida en el idioma oficial de la isla, el papiamento. Una bienvenida que te dan para que te sumerjas en todas las principales playas que tienen acá y las más paradisíacas alrededor del mundo. Conoceremos los puntos turísticos más importantes, también el comercio que está inspirado en Ámsterdam y mucho más. Curazao es sinónimo de alegría, color e historia. Es la isla más grande y poblada de las antiguas Antillas Neerlandesas. Pertenece al grupo de Sotavento, junto a las islas vecinas de Aruba y Bonaire. Está ubicada al sur del Mar Caribe, con un clima espectacular que la acompaña durante todo el año, ya que está alejada de la zona de huracanes. Su pintoresca arquitectura nos transporta inmediatamente a Holanda. Su mezcla cultural, europea y caribeña, ha creado un pueblo amable y gentil que ha seducido a sus visitantes por años. Los pueblos más importantes de esta exótica isla son Punda y Otrabanda, los cuales están separados por un canal de navegación para cruceros que constantemente visitan Curazao, así como la entrada de barcos mercantiles. Para poder llegar de un extremo a otro, lo podés hacer sobre el puente flotante Reina Emma. Se trata de un puente único, construido ingeniosamente para poder facilitar el paso a embarcaciones. Este espectáculo es admirado por cientos de turistas que, con mirada curiosa, observan el desplazamiento del puente. Este trajín puede ocurrir varias veces al día. La operación de apertura y cierre toma menos de 5 minutos. Al fondo podrás admirar el espectacular Puente de la Reina Juliana de Holanda. Ofrece una vista de la Bahía de Santa Ana. Gran cantidad de restaurantes están estratégicamente colocados a orillas del canal principal para enamorarse por completo del paisaje. Cerca de la capital de Willemstad podés encontrar muchas playas. Mi favorita y la que recomiendo por completo es Mambo Beach. Es un complejo de compras combinado con restaurantes y playa. El costo es de $3. La playa es completamente tranquila, no tiene oleaje y es apta para los más pequeños de la familia. Otra que no podés dejar pasar es Kenepa. La playa ofrece una bahía con moderado oleaje, donde se puede practicar el snorkel. El traslado se puede hacer en autobús, pero el trayecto dura al menos una hora, ya que está ubicada al oeste de la isla, a unos 43 kilómetros de Willemstad. Las playas de Curazao son mundialmente conocidas por sus bellezas submarinas para practicar buceo y snorkel. Además, podrás admirar un mundo lleno de coloridos corales y llamativos peces. Las playas más recomendadas para estas actividades son Playa Calqui, Caracas Bay y Cas Abao. En la orilla del canal central de la capital se ubica el famoso mercado flotante. Otra de las curiosidades que vas a encontrar por acá en Curazao es el famoso mercado flotante. Este mercado flotante se caracteriza porque todas las personas que trabajan en este mercado con frutas, con verduras y con pescado son venezolanos. Aparte, aquí se encuentran los mejores precios, tanto para locales como para colombianos.
y al parque también les dan crédito. Así que si vos querés venir y encontrar frutas a un mejor precio que en el supermercado, pues esta es la mejor opción. El Mercado Flotante de Curazao. Que era la mejor fruta, venga por aquí, por atendido por el popular bichito. En Curazao encontrarás de todo: sol, playa, arena, marcas reconocidas a nivel internacional, desde joyería, ropa, perfumería, hasta todo tipo de souvenirs para las compras. Excelente opción para disfrutar de una cocina variada es Larry's, ubicado a 15 minutos en auto del centro de Wilmestad. Al llegar, su dinámica decoración y su agradable bienvenida por parte de los saloneros te cambia por completo. Su menú es tan variado que podés encontrar cocina americana tradicional, barbacoa, hamburguesas, caribeña, mexicana, bocadillos, bares de tapas y vegetariana, sin dejar de lado tragos y cócteles espectaculares. Sin embargo, siempre hay un platillo que marca la diferencia. La atención que nos dieron fue espectacular. Nos prepararon el cóctel Heaven of the Earth, el Summer Love. Probamos el salmón con papa al horno y unas deliciosas fajitas de pollo. ¡Un manjar total! Y para cerrar con broche de oro, llegaron las tentaciones de brownie con helado y flan de caramelo. En Curazao se ubica también la granja de avestruces, para los más intrépidos que deseen montar uno o conocerlos más de cerca. Las experiencias que te ofrece Moverte en el Mundo son diferentes. En esta ocasión, estar en contacto con avestruces no se da todos los días. Y esta visita vos la podés hacer acá en Curazao en el Ostrich Farm. Voy a montar en avestruz, ¿te imaginas? Vamos a ver cómo nos va acá en Curazao. ¡Vamos! Cuando hablamos de los avestruces, de inmediato nos ubicamos en las sabanas del continente africano, de donde estas enormes aves son oriundas. En la edad adulta pueden alcanzar los 3 metros de altura. Por dicha, no tenemos que viajar tanto para verlos. En la Ostrich Farm en Curazao, incluso podés montar uno. Y vas a conocer más de cerca su estilo de vida, su ciclo reproductivo y su carácter. También los vas a poder alimentar. Si tu espíritu es más aventurero, puedes montar uno de los machos, que tranquilamente están esperando por vos. Aquí estoy en el avestruz, es una experiencia súper diferente, no es nada parecido a montar a caballo. Ay, pero es vacilón, la verdad. Tenés que sujetarte súper duro de las alas, el poner las piernas tiradas para atrás. Y aquí estoy con mi amigo Max. No corra, hombre. Es una experiencia interesante y que no tenés la oportunidad de vivir todos los días. Además, cuentan con un restaurante donde podés probar platillos con carne de avestruz. Pero yo mejor los veo nada más.
Si querés visitar A Street Farm, están a 45 kilómetros de la capital. Estos son como unos 25 minutos en carro. Y acá te dejamos la página web. Caminar por las calles de Curazao es sumergirse entre una arquitectura colorida que desde cualquier punto llama la atención. Algunas son callejuelas estrechas y tranquilas. Caminando, te encontrarás con tiendas curiosas como esta. La clave cuando estás de viaje es que recorras todas las diferentes calles del destino para que conozcas bien en dónde vas a comprar los recuerdos inolvidables. Uno que llamó muchísimo mi atención es Eco Bambú. Todo lo que está acá es hecho a mano y la mayoría de maderas o los materiales que utilizan son encontrados en la playa. Aquí mismo te lo van a personalizar. Por ejemplo, este dice Bombini, el famoso bienvenido. Apenas llegas al aeropuerto es lo que vas a escuchar por todas partes con una gran sonrisa, ya que la gente de acá pues te recibe con los brazos abiertos. Aparte de eso, también aquí mismo te lo personalizan si quieres poner alguna frase para que tu recuerdo sea inolvidable, más de lo que se vive acá en Curazao. Encontrarás también un poco más alejado del centro de la capital, la fábrica del famoso licor azul de Curazao, donde con una visita guiada te mostrarán el proceso de fabricación. Con una degustación probarás sus diferentes presentaciones y por supuesto podrás comprar. Si sos amante de la comida, prepárate porque aquí la gastronomía es súper variada. Me encuentro en Limoncello cerca de Mambo Beach. Uno de mis objetivos es probar la pizza margarita alrededor del mundo. Pues bueno, acá en Curazao lo logré, me encontré este restaurante y tengo la pizza margarita lista. Esta se ve bastante sabrosa, muy delgada. Y lo vacilón de la pizza margarita es que son ingredientes muy sencillos. Sin embargo, la mayoría de lugares la preparan diferente. Algunos con el tomate en rodajas, otros le ponen pedazos de tomate, otros pasta de tomate. En fin, preparaciones de pizza margarita, hay miles de formas de hacerla. Así que vamos a probar esta acá en Curazao y ahí les cuento. Cita que no puedes dejar pasar es al Seaquarium. Sus acuarios se encuentran en contacto con el mar abierto a través de su sistema de aguas abiertas. Este sistema avanzado bombea agua fresca hacia todos los estanques y acuarios. En tu visita vas a poder disfrutar del show de leones marinos y si tienes suerte, puedes interactuar con ellos y ganarte un rico besito. Puedes ver a los hermosos flamencos o darle de comer a un tiburón y quedar impactado de la fuerza de su mandíbula. Para los shows, solo debes fijarte en el horario y no es necesario reservar. Para terminar la hermosa visita al Seaquarium, lo podés hacer en la Dolphin Academy. Amigos de Movete en el Mundo, estamos totalmente listos para vivir la experiencia del nado con delfines. La misión principal es presentar la vida real de los delfines. Antes de nadar con ellos, te dan una guía básica de lo que puedes hacer y cómo debes comportarte ante ellos, para que se sientan tranquilos en todo momento y que vos también disfrutes de esta hermosa experiencia. Los delfines de la academia son de nariz de botella. También podés disfrutar de su show. Y si sos más aventurero, pues hasta buceo junto a ellos podés practicar. Te invito a que ingreses a la página web www.dolphinacademy.com.
restaurante ubicado en un antiguo fuerte de la capital a orillas del mar. Son especialistas en la preparación de platillos a base de mariscos. Su vista al puerto de Curazao es espectacular. Y no hay sensación más relajante que disfrutar de un almuerzo o cena al compás del sonido de las inquietas olas. A nosotros nos prepararon deliciosos cócteles con el famoso licor de la isla. Y por supuesto, un plato surtido de mariscos. Por las noches acompañan tu velada con música en vivo. Justo a la par de Grill King, encontrarás Scampis. Ambos se esmeran en la atención que te brindan. Para más información, podés visitar la página web de grillkingcurazao.com. Definitivamente Curazao es un destino paradisiaco que podés tomar en cuenta para tus próximas vacaciones. Sus aguas cristalinas y su clima harán que tu visita sea única. Es un lugar recomendado para toda la familia. Son de esos destinos que definitivamente querés repetir. Le decimos adiós a Curazao y Movete en el Mundo se alista para su próxima aventura en Aruba.